Para hacer una copia de un disco duro a otro disco duro, así como el sistema operativo, puedes usar la opción del asistente de migración del sistema operativo. Vas a elegir tu disco 1, que es donde tienes el sistema operativo, eliges la opción y tienes las dos opciones, que en la primera es para si tú quieres sustituir el disco duro, o en la opción B es si tú quieres que en ambos discos duros conserves lo que es el sistema operativo y sus particiones requeridas. Yo voy a elegir para esta prueba la opción B. Le voy a dar en siguiente y debo elegir el disco duro destino. Cabe mencionar que todo el contenido del disco duro destino será borrado. Voy a elegir mi disco 2 y le voy a dar en siguiente. Tenemos dos opciones de copia: ajustar las particiones al disco entero o copiar las particiones sin redimensionar. En este caso, yo copiaré las particiones sin redimensionar. Le voy a dar en siguiente. Y para arrancar desde un disco GPT, recuerda cambiar el modo de la BIOS a UEFI, porque así el BIOS va a arrancar el disco duro en caso de que lo tenga configurado para MBR, va a arrancar desde MBR. Y si tu disco duro tiene partición GPT para UEFI, entonces no lo va a reconocer y hay que cambiar en el BIOS para que inicie con GPT, para que pueda iniciar el UEFI. Entonces le voy a dar en aceptar. Dice que debo tomar en cuenta que si el ordenador está en la configuración correcta para que arranque desde UEFI. Yo le voy a dar en terminar. Si no está configurado, no hay problema, después lo puedes configurar para que pueda arrancar. Es solo una advertencia. Le voy a dar en terminar. Y voy a darle en aplicar para que se apliquen los cambios. Como pueden ver aquí, todas las copias van a ser exactamente igual. Le voy a dar en aplicar y le voy a dar en sí. Aquí el procedimiento va a empezar a cargar y vamos a ver cuánto va a tardar. Puede demorar varios minutos ya que la copia va a ser una copia completa. Una vez que haya terminado de copiar todas las particiones y todos los archivos, nos saldrá que todos los cambios han sido aplicados. Le damos en aceptar y tenemos dos discos duros exactamente iguales. Al instalar el disco duro en otra computadora, podremos observar que la migración de todo el sistema operativo ha sido un éxito, al igual que todos sus archivos. En esta demostración observamos cómo ambas computadoras son exactamente iguales en software. Así con esto podrás estar seguro de que migrar todo tu disco duro a otro es posible y efectivo.